Hello, good night. Good night, teacher. Hello, how are you tonight? Fine, and you? Nice, very nice, as always, as always. Hello, teacher, good night. Hello, Ruth, good night. Welcome to the class. Thank you. Good night, teacher. Good night, good night. Good night, teacher. Hey, good night. Hey, Angel, you have a new haircut again? ¿Otro nuevo corte de cabello? No, lo que pasa es que no me he peinado. Por eso se me hace así. Buenas noches, good night. Okay, I see I have a lot of people here already. Janina, Lucia, Flor, Karen, Ricardo, and Janina. And of course, Ruth. Guys, welcome to the class. Let's hope good night, do teacher. A lot of things. Good night. Good night, Karen. How are you? Oh, remember, oh, I like the shirt, Ricardo. Yeah. That's what I'm talking about. Yay! It's better. It's very thin. Look, this shirt, is better than this shirt. Yeah. This shirt is better than this shirt. Comparison. Yeah. Okay. Welcome, everybody. I see Ruth. I see Karen. Okay, so let's begin today. I'm going to show you a lot of things, and in those things, I want to show you how to navigate the platform to do the test, because on Sunday, by Sunday, you need to finish section 1, section 2, and section 3 in the platform, and on Sunday too, you need to finish the exam, the midterm test, el examen de medio the medio módulo. So you need to finish. So I'm going to show you to navigate and to do the things over there in the platform. Les voy a enseñar cómo hacer eso. Aunque perdamos un poquito de tiempo, pero me gustaría que lo entiendan bien, porque muchos han fallado porque se la toman muy a la ligera o piensan que se les va a acabar el tiempo. No hay tiempo ahí, ¿okay? So eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿okay? I hope everybody gets connected. Espero que todos se conecten, porque quiero que todos aprovechemos el tiempo y veamos qué es lo que va a suceder con ese examen, ¿ok? Aunque yo sé que ustedes, ace it, you're going to ace it, van a sacar 10s todos, right? Good night. Leticia dice, sí, cómo no, yeah. Sí, solo 10s, todos. Sí. the ace class, yeah. Good. Okay, so let's begin because tenemos mucho tiempo. Quería que todos estuvieran conectados, pero creo que a medida que avancemos van a estar. Okay, so comencemos de qué nos quedamos ayer. Quiero ver. Sí. ¿En qué sección se acuerdan ustedes? La 3.6. Pero creo que perdimos algo de la 3.2. Se los quiero compartir para que me digan si sí o no. Me parece que no lo compartí. Aquí creo que me quedé. Ok, ahora compartir con ustedes. Let's share with you guys. There you go. Can you see it? ¿Lo pueden ver? Yeah, can you see it? Okay, good. Okay, guys. Sorry that me entristece que ya se terminó septiembre. You already know that September is my month. September is my mes because it's my birthday. Porque es mi cumpleaños el 15 de septiembre. So I have been partying all September. He tenido fiesta todo septiembre. So it was nice. Even this weekend. Todavía este fin de semana que viene, todavía tengo parties, o sea, rezagados todavía. So, I like to do that, you know, because... Yeah. You're every day happy. Yeah, every day happy, every Sunday. Y son fiestas patronales, teacher. Yes, sir, yes, sir. My parties is happy birthday in the 27th. The 27th of September. Yeah. Oh, cool. Say happy birthday for me, okay?
Okay. Happy birthday, teacher. Happy birthday. Thank you, thank you. Hey, you know the and Ricardo. Do you know the funny? No, he's my father. Oh, your father. Yeah. Do you know okay, to your father. Yeah, do you know the happy birthday song in funny mode? ¿Se saben la canción de Happy Birthday en la versión chistosa? Oh. No. What listen, is? Listen. What is? Okay, listen. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. You look like a monkey and you smell like one too. Okay. Monkey. That's the funny version. Yeah. Okay, guys, let's begin. Oh, that's mine. Okay, so let's see. En la 3.2, creo que perdimos, we missed, or I forgot to show you, o a mí se me olvidó enseñarles, this, after the forum, esto sí se acuerda que lo hicimos, ¿verdad? Practicamos eso y lo repetimos. Yes. Pero yes. Esto, there is versus this, there are, es la explicación de cómo se funciona there is y there are. No lo vimos, ¿verdad? No. Ah, ya me parecía a mí. Ok, so let's do that. Hagamos esto entonces. Porque es la gramática. Como les digo, estoy incorporando nuevas cosas. Ok, Ricardo, can you do me the favor and start reading this, please? Ok. Hey. There is versus there are. How to choose. The choice between. Oh, Ricardo. Cuando está así, está en presente o en su forma más, que es en presente es choose, pero en pasado es chose con una O. Okay? Uh-huh. It is choose. Yes, choose. The choice between the phrases that is there are and the beginning of and the sentence in the determinant by the now that follow away. You say there is when the now in singular there is a catch. You say there are when do now is plural. There are two cards. Very good, thank you. So as you can see, how to choose, cómo seleccionar o cómo decir una de la otra. Oh, wait. Not so happy. Okay, how to choose. The choice between the phrases there is and there are at the beginning of a sentence is determined by the noun that follows. So lo determina el nombre que lo sigue. El nombre que lo sigue o que va después. Use there is when the noun is singular. Cuando el nombre es singular, vamos a utilizar ¿qué? There is. Porque es contable. O sea, todos, ya sea singular o plural, son contables. Por eso es que solo vamos a usar there is y there are. Entonces, el nombre que dice there is a cat, como dice a cat, está indicando uno. Un gato. Por eso tiene que decir there is. En cambio, en la otra dice two cats, entonces tiene que ir there are. There si are. Si fueran five cats, ¿cuál iría? There are five cats. Good. Very good. Okay. Any questions? ¿Preguntas? No question. Ojo, me pueden preguntar sobre vocabulario, qué significa o cómo se pronuncia cuando tengan dudas, ¿ok? Okay. Good. Let's go. Okay, there you between. Okay, let's see who is next. Karen, can you read this, please? Okay, teacher. There is versus there are. You probably know that the choice between is versus are depends on a noun. In most sentences, the noun comes before the verb, but in sentences that begin with there is and there are, the noun comes later. Example, there is a cat on the porch. Good. Ojo. Excelente. Thank you very much. En esta dice de que la regla dice que vamos a utilizarlo cuando el there are venga después del ¿qué? Del noun, del nombre. En este caso dice,
el cat está casi en medio. Okay? There is a cat on the porch. Okay? Entonces, there is va antes que el gato y que el porch. Aquí bien podríamos decir que el... What is porch, teacher? Porch es el como la piso, terraza. Okay. Ajá, el piso o que hay en la entrada de su puerta, antes de entrar a su casa. Uh-huh. A veces hay un pequeño corredor en, a lo largo del de la frente de la casa. Ese es no el, porch in your house, Angel. Eso es porch. Es que es portón. Ah, pues no cuenta, no cuenta. No porch. En el mío no es, porch. Es un mini y tampoco porch. Es el carro, porch. No, el mío también es un porch, mini porch. Así es chiquito, okay. Pero hay un porch. Ok, so ese es. Ok, so, en este caso podríamos decir que pues, hay two nouns aquí. Cat y porch. So, hay dos nombres aquí, porch y cow. Y cat. Entonces, ¿a cuál definiría el there is? A cat. A cat. Gato. Cat, because... Cat. Uh-huh. Yes. Pero sí pueden haber dos o tres o más nouns. So, tenemos que definir a quién está refiriéndose el there is o there are, ¿ok? Ok. ¿Questions? ¿Preguntas? No, teacher. Cool. Next, let's see who's next. ¿Quién yeah. Leticia, you're up. In the sentence, a dog cat is singular, so it requires there are many opportunities to learn at this company. In the sentence, a dog opportunities is plural, so it requires the are. Don't let the word many throw you off. Concentrate on the now. Good. Exacto. Bien. Lo que nos quiere denotar aquí, what we really is saying that you don't have to think about the second word. Que no tenemos que enfocarnos en las siguientes palabras. Enfóquense en el there. ¿Qué es lo que va después del air? The there es lo que va a definir lo que significa esa oración. Entonces tenemos que ver si después de there lleva is o are. ¿Ok? So, no nos tenemos que detener si vemos otras palabras que, como many, por ejemplo. So, no nos concentremos en eso. Any questions? Teacher, yes? How to pronounce require o como? No. In the sentence above, cat is singular, so it requires. En presente continuo sería requiring. I'm requiring a new assistant. Require. En pasado sería required. 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 En futuro, I'm going to require. Required. Y en presente perfecto, I have required a new assistant. Y en pasado continuo, I was requiring a new assistant. So, es de conjugarlo. Ojo, esto es bueno para que lo puedan hacer, que cuando encuentren un verbo que les inquiete, tratar de conjugarlo en los tiempos que ustedes ya conocen. Acuérdense que ustedes conocen ya seis tiempos. Present continuous, simple future, simple past, simple present, present perfect, and past continuous. Seis tiempos que ya conocen, ¿ok? Ok, let's move on. Sí, positive. Estaba para... Let's see who is next. Angel, you're up. Ok, DJ. We use there is and there are to say that something exists. Positive sentences. We use there is for singular and there are plural. There is one table in the classroom. There are three chairs in the classroom. There is a spider in the back. There are many people. Me tapó el mensaje. There are many people at the bus stop. Okay, sorry. Es que cuando se pone loco el Zoom, mira mensajes por todos lados. Yeah, thank you, Angel. So we use there is and there are to say that something exists. So hablamos de que si algo existe, entonces
eso, que algo existe, si hablamos de eso, está en presente simple. Ejemplo, positive sentence. We use there is for singular and there are for plural. There is one table in the classroom. Si se fijan, todas estas oraciones están en presente simple. There are many people at the bus stop. Si hablamos de algo que existe, siempre va a ser en presente simple, ¿ok? Ok. Any questions? No, teacher. Cool. Thank you. Let's move on. Ok. This goes to Nancy. Can you read this, please? Yes, teacher. There is milk in the fridge. Oh, Nancy, from the headline. We also use... Okay. We also use there is green, white, uncountable nouns. There is milk in the fridge. There is some sugar on the table. There is ice cream on your shirt. Ice cream. I'm hungry. Yes. I like the big one, scooping. Yes. Okay, so we also use there is with uncountable nouns. Ojo, también dice que podemos utilizar el there is con no contables. ¿Cuáles son los no contables? ¿Alguien se acuerda cuáles son los no contables? Café, chopo, agua, milk. Los líquidos puede ser water, milk, coffee, tea, whatever. También sugar. Son los granos, frijoles, azúcar, arroz, arena. ¿Y cuáles otros? Estrella. Los gases. Okay, so, el aire, todo eso es incontable. Okay, so, son tres cosas en lo que podemos utilizar gases, incontables. Líquidos y granos. Okay, good. So, vean los ejemplos. There is milk in the fridge. Ahí hay leche. Eso cuando dice fridge. Esa oración, allí hay leche en el refrigerador. ¿Por qué dice fridge? Y no dice refrigerator. Todos refrigerator. Refrigerator. Es por eso que lo acuerdo. What is difference, teacher? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué lo acortan? Porque sale mejor decir fridge, mucho más rápido, y mucha gente se equivoca al decir refrigerator. Refrigerator. Muchos sufren que la lengua se les traba. Refrigerator. Eso por eso decimos... Se me queda más el refrigerator. It's common. It's very common. Fridge. Okay. Okay, y luego dice, there is some sugar on the table. Allí hay algo de azúcar en la mesa. En la mesa. Pero eso no quiere decir que esté regada o desperdiciada, sino que está en algo, en un bote o algo. Okay? There is ice cream on your shirt. Allí sí, que se le cayó mientras comía. Tengo rota la boca. Okay, so. Tiene hoyo. No, yo rápido me lo quito y a la boca. Hago la regla de los 3 segundos. ¿Sí ya saben la regla de los 3 segundos? No. Si se les cae algo y lo recogen antes de 3 segundos, quiere decir que el diablo no lo tocó, así que usted se lo puede. Ok, moving on. So, ¿preguntas? ¿No? No. We're no. Good. Thank you very much. Okay, next. Ruth, can you do this, please? Contraction. The contraction of there is theirs. There's a good song on the radio. Radio. There is only one chocolate left in the box. You cannot contract there are. There are 9 cats on the roof. There are only 5 weeks until my birthday. Good. Thank you very much. So as you can see, there are contractions. Okay. El único que no se puede contractar es there are. Okay. Tal vez en negativo podemos hacer una contracción. There are. Aren't. Podemos decir there aren't. Por ejemplo, si quiero decir no hay limones en la refrigeradora, ¿cómo vamos a decirlo? No hay limones en la refrigeradora. There are lemons in the fridge. There are lemons
On the fridge. In the fridge. In the fridge. In the fridge. Cuando decimos, ojo con las preposiciones de con las preposiciones. Si decimos on, quiere decir que está encima de la refri. Y no sobre. De la refri, ¿ok? Good. Ok. Any questions? ¿Preguntas? No. Teacher, what is the correct pronoun? Chocolate or chocolate? No, chocolate. 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 Como que termina E-T-T. E-T-T. Chocolate. 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 No. Chocolate. 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 Es como chocolate. Chocolate. L-E-T-T. Ajá. Chocolate. 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 I like chocolate candies. I like chocolate candies. Mis favoritos son los keys. Ooh, I love them. Okay, good. Teacher, I have a question. Yes. My favorite chocolate is Milky Way. Milky Way. Milky Way. Way. Chocolate. Dígame, ¿quién me pregunta? Teacher, I have a question. ¿Pregunta? Sí, dígame. Solamente preguntar el there are y there is, entonces solamente es para simple present, no es para pasado ni para futuro. ¿Cómo no? Se pueden usar en pasado y futuro, pero en este caso lo estamos definiendo en presente simple, porque solo dice there is y there are. Presente. Pero si yo lo quiero convertir, buena pregunta, ¿quién me la hizo? ¿Quién me la hizo? Stephanie. Oh, thank you, Steph. Si yo la quiero definir en pasado simple, voy a decir there were lemons in the fridge. Allí habían limones en la refrigeradora. ¿Ya? El be es el que cambia. El be, correcto. Aquí como dice there is y there are, lo fuerza a que sea solamente en presente simple, pero yo lo puedo convertir en cualquier tiempo. ¿Ya? Si lo quiero convertir en futuro, yo voy a decir, there are going to be lemons in the fridge tomorrow. Allí van a haber limones mañana por la mañana. ¿Mm? So, lo puedo convertir en cualquier tiempo, ¿ok? Ok. Pero eso va a depender de cómo usted... El contexto. No, de cómo usted... conjugue. Tenga el conocimiento... De los tiempos. So, súper importante que se aprendan los tiempos. Ya saben seis. Present continuous, simple future, simple past, simple present, present perfect, and past continuous. Si ustedes lo manejan al 100%, ustedes pueden jugar con todo esto. Pueden conjugarlo para acá, para allá, para donde ustedes quieran. Súper fácil. ¿Ok? Moving on. ¿No más preguntas? Thank you, Steph. Thank you, teacher. You're welcome. Okay, Ruth. Ruth ya hizo. Ruth ya pasó, sí. Okay, Marixa ya pasó. No. Okay, Marixa, please. Negative form. The negative is formed by putting not after is or are. There is not a horse in the In the field. Field. There are not eight children in the school. There is not a tree in the garden. There are not two elephants in the zoo. We almost always use contraction when speaking. The negative contraction are there's not, there isn't. There are not, there aren't. Bien, y allí tenemos las contracciones. Look. Questions? ¿Preguntas? La pronunciación Marixa es there are not two elephants in the zoo. Zoo. Okay? There are not two elephants in the zoo. Very good. Okay, questions? What is field? Field, en el campo. En el campo. No hay ningún caballo en el campo. Teacher. Yeah. Solo que tengo problemas de conexión por cualquier cosa ahí, ¿verdad? Solo decirle. Ok, no problem. Thank you very much. Ok, ¿no hay más preguntas? Cool, okay. Moving on. ¿Quién va después? Let's see. Rocío, can you do this, please? Yes.
There aren't weak any. When we want to indicate that a zero quantity of something exists, we use there aren't any. There aren't any people at the party. There aren't not any people, pardon, any trees in the street. We also use this structure with uncontrollable nouns. There is not any weather in the swimming pool. There is not any sugar in my cup. Thank you very much. Okay, so there aren't con any. Any denota que es nada, que no hay nada ahí. So, cuando es any, significa que lo que va del adjetivo o del nombre que va a utilizar, al principio. No hay nada, no hay nada. Por ejemplo, there aren't any people at the party. No hay ninguna persona en la fiesta. There aren't any trees in my street. No hay ningún árbol en mi calle. Okay, so, any significa que de lo que va a hablar no hay nada, no hay existencia de eso. ¿Ok? ¿Questions? No questions. No questions. Cool. Let's go with, ¿quién va después? Let me see. Uy, my bad, my bad, my bad, my bad. Uy, uy. My bad, my bad. Ok, ¿quién va después? Fabricio, you go. Questions. The form a question we place is are in front of there. Again, we use any with plural question or twos, which use incountable nouns. We also use there is are in short asner. Answers. Is there a dog in the supermarket? No, there isn't. Are there any dogs in the park? Yes, there are. Yes. Is there a security guard in the shop? Yes, there is. Security guard. Are there security guard? Security guard. Okay. Is there a security guard in the shop? Yes, there is. Are there any polar bears in Antarctica? No. Momento, Fabricio. Yo sé que ya casi es viernes y quiere las heladas, pero no es beers, es bears. Cuidado con las heladas. Bears. Wow, okay. Are there any polar bears in Antarctica? No, there aren't. Is there any ice cream in the freezer? Yes, there is. Thank you very much. Okay, ok, entonces aquí nos define cómo se va a utilizar el there is, there are, cuando se hacen las preguntas, ok. Any questions? No questions. No, teacher. Pretty no good. Questions. Todos vamos entendiendo, ¿verdad? Good, good. Ok, como les dije anteriormente, no se me vayan a enojar o a poner mal si los corrijo. Quiero que hagan las cosas bien, ok. Yes. Moving on. Thank you, teacher. No problem, teacher. Thank you very much. It's better. Okay, good. Thank you very much. Okay, let's go with next. Let's see who's going next. Ronald, you're up. Ronald? Where is Ronald? Creo que tiene fallas. Veamos quién más. Hi, teacher. Oh, okay, bye. Ahí está. Espérame que se me perdió la pantalla. Sí, dice. How many we are there? If we want to find all the number of objects that exist, we use how many in the following form. How many plus plural noun plus are there as complement. How many dogs are there in the park? How many students are there in your class? How many countries are there in South America? How many Star Wars films are there?
Good. Ok. Noten de que la pregunta, todas tienen are, que significan plural. Pero no obstante, usted puede dar una respuesta singular. ¿Okay? Por ejemplo, how many dogs are there in the park? Yo puedo fácilmente decir, oh, there are 20 dogs in the park, que es plural. Pero bien puede decir, there is only one dog in the park. There is one dog. Puede contestar con singular. No importa que la pregunta esté en plural, ¿ok? Yeah. ¿Entendimos todos? Yeah, if one person. Oh, yeah, if there is one person, there is one person. No importa que la pregunta le esté indicando que quiere una respuesta plural, usted puede dar una singular, ¿ok? Moving on. Hey, sale, teacher, sale. Stay. You're welcome, thank you. Okay, let's practice. I like this part. Me gusta esta parte. Oh. A calendar on the wall in the kitchen. What is the correct answer? There is a calendar on the wall in the kitchen. Todos. There is a calendar on the wall in the kitchen. Good. Number two. How many days is in January? Are there 31 days? There are 31 days. Very good. Okay. Link, any good movies on tonight? There aren't movies. ¿Sabe que lo, there aren't any good movies? ¿Sabe que aquí se aplicó la regla? Que no tienen que dejarse ir por esto, ¿eh? Any. Yes. Tienen que ver el nombre. Dice movies, y movies es plural. Por eso, there aren't, ¿ok? Hay mucha interferencia, teacher. No sé quién tendrá el volumen. Así oigo. El televisor está muy, muy fuerte. Thank you very much. Okay, a hotel near the train station. Is there? Es una pregunta. Very good. Is there a hotel near the train station? Todos. Is there a hotel near the train station? Not to see in San Francisco. What is there to see in San Francisco? How many cinemas are there in the mall? How many cinemas are there in the mall? Allí terminamos. Guys, very good. Me gusta que siempre son bien interactivos. Me llega que a la hora de práctica, it's very nice that everybody is giving points. No importa si nos equivocamos, de las equivocaciones aprendemos, ¿ok? No se preocupen. Right. Nadie lo va a juzgar, menos yo, ¿ok? So, ustedes denle, que aunque se equivoquen, siempre vamos a aprender, ¿ok? Good. Thank you, teacher. Okay, ahora, teacher. Vamos a los que le prometí. Voy a llevarlo a navegar a cómo va a estar el examen del midterm. Recuerde que para el domingo, este domingo, tienen que haber terminado sección 1, sección 2, sección 3 y el examen, el midterm test para el domingo. Tiene que estar terminado, ¿ok? Todo eso en la plataforma. So, vamos a la plataforma. Voy a ir a la plataforma donde estoy yo. Ok, very good, teacher. Nice. So, veamos preintermedio 2. Ups, me pide mi clave.
¿Por qué? ¿Por qué me está pidiendo clave? Do you remember? Es el nombre de mi perro. Nunca se me olvida. My bad. Ok, voy a compartir con ustedes para que vean qué es lo que estoy haciendo. ¿Okay? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo más importante? Y hago esto porque en muchas ocasiones muchos participantes se equivocan a la hora de contestar el examen. ¿Ok? Y yo les voy a decir por qué. Por eso he decidido mejor navegarlo con ustedes para que vean cómo se hace. ¿Ok? ¿Dónde estoy? There we go. Ok, estoy compartiendo. Avísenme cuando ya lo vean, please. ¿Lo ven? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Thank you, thank you. So, entramos directamente. Recuerden que todo esto, sección 1, sección 2, sección 3, tienen que estar terminado para ir directamente al midterm test. Vámonos al midterm test. Y como ven, el midterm test consta de 5 secciones. Listening, completing the conversations, choose the correct answer, rewrite the scrambled sentences, and readings. So, vamos a la primera parte, veamos. Listening. Vamos a la primera parte y la primera parte nos va a decir lo siguiente. Ok, aquí estamos en el listening. Ojo, lo primero que tenemos que hacer es leer la instrucción y entenderla. En este caso, listen to the conversation. Lisa and Peter are talking about vacations. Listen and check the correct answers. So, solo tenemos que escuchar bien sobre las vacaciones de Lisa y Peter, ¿ok? Luego, ojo, aquí es donde quiero que tenga sumamente importancia que en el momento de que estén haciendo esto, lo puedan escuchar una vez, deténganse a que el listening llegue a ustedes, lo mediten y luego una vez más. Háganlo hasta 3 veces, medítenlo 3 veces antes de comenzar a contestar, ¿ok? Porque muchas veces muchos participantes solo oyen una vez y creen que solo una vez lo van a poder escuchar y empiezan a contestar, pero a la rápida. No hay tiempo, tómense su tiempo acá, ¿ok? Entonces, lo escuchan 1, 2, 3 veces y empezamos a contestar. Lisa, visited, bla, bla, bla. Entonces, de acuerdo a lo que escuché, entonces voy a contestar. Si llego a la pregunta, how was the weather? No me acuerdo que haya dicho algo del weather. Entonces, yo me regreso y vuelvo a escuchar y me enfoco a escuchar solamente el weather. Lo encuentro, vuelvo a bajar y contesto a esta. ¿Ok? Y ya le doy submit. ¿Entendido? Entendido. Yes. Yes, teacher. Bye. Lo importante yes, es teacher. Que en este caso háganlo 1, 2 o 3 veces y analícenlo antes de empezar a contestar. ¿Okay? Esa es la clave. Ok. Vamos a irnos a la sección 2. Veamos qué es lo que consta la sección 2. Sección 2. Completing the conversations. En este caso van a complementar una conversación. Veamos. Completing the conversation. Dice, complete the following conversations. You need to finish up the WH question words according to the response given. You can choose among long, good, often, and well. So, solamente estas palabras están en juego. Long, good, often, and well. So, veamos. Si digo, dice, por ejemplo, la 1. How do you work out? Every day, I'm a really fitness break. So, de acuerdo a lo que contesta al final,
¿cuál sería lo que iría acá? Often. Yes. How often do you work out? ¿Por qué llegó a esa respuesta? Porque aquí me está diciendo every day, todos los días. Entonces, ¿con qué frecuencias haces tu ejercicio? Bien. Bien, y así van todas, ¿bien? Vamos a la siguiente opción y dice, choose the correct past form of the verb given in paréntesis. Ojo, aquí es el pasado simple. Por ejemplo, la 1. Did you home last night? No, I didn't. So, tenemos un drop down menu, un menú desplegable. ¿Cuál sería la opción ahí del pasado simple? State. Super fácil. Excel. ¿Ya? Excellent. Yeah. Good. Vámonos a la siguiente sección. La sección 3 sería... Section 3. Section 3 is, let's see, is choose the correct answer. Aquí es seleccionar. Oh. No es de complementar. Choose the correct answer. Entonces, miren la 1. Excuse me, is there a gas station near here? Acuérdense que hicimos varios ejercicios con esta. Yes, there is. There's around the corner. There's one around the corner. Sí, hay una al doblar la esquina. ¿Ok? Y así sucesivamente. Ojo, lo mismo que les dije anteriormente, no lo tomen a la ligera, piénsenlo, vean sus respuestas, sus opciones, vuelvan a leer la oración y después ya con calma agarran la opción que más les parezca, ¿ok? Take it easy, ahí. Yeah, take it easy. No es nada de carreras, ¿ok? Good. Vámonos a la siguiente. A la siguiente, que sería la 4. En la 4. En la 4. No, la 5. En la 4 sería rewrite scramble sentences. ¿Qué es scramble? Scramble significa revuelto. Revuelto. Ajá. Hay que ordenarla. Solo acuérdense de scramble eggs, huevos revueltos, ¿ok? No es preocupante. Hay que ordenar las preguntas. Sí, ordenarla. La oración. Yes. Ya veámosla aquí. Rewrite. La oración. Rewrite. Solo hay que reescribirlas. Miren. Instructions. Put the words in the correct order. Ponerlas en el orden correcto para hacer las oraciones o preguntas. Ejemplo. Look 1. Dinner often TV I watch after. ¿Qué sería ahí? How often? I often watch TV after dinner. Yes, good. Ojo, también una cosa que les voy a decir. Usen bien, no den doble espacios al escribir, porque eso lo va a tomar a mal, ¿ok? Otra cosa. I often watch TV after dinner. Luego, cerrar la oración con la puntuación correcta, en este caso el punto y final. Si fuera pregunta, tengo que terminar con interrogación. Signo. Uh-huh. ¿Ok? Ok. Otra cosa, si en algún momento tiene que poner usted, por ejemplo, aquí, la 3. En la 3, por ejemplo, hay dozen y hay un apóstrofe. En algunas o muchas ocasiones, como la plataforma comprende inglés y la mayoría de ustedes utiliza Microsoft Office
o su Windows está en español, entonces su teclado forzosamente está en español. Entonces tienen que cambiarlo a inglés para que les reconozca el apóstrofe. ¿Ok? ¿Entendido? Yes. Very good. Y ahí está. Y vámonos a la última sección. Última sección. Y la última sección es de reading, lectura. Las lecturas, recuerden que son para analizar, analizar y la comprensión de lo que hay ahí escrito. O veamos qué dice. Ejemplo. Read Ruth's letter, then check the true statements. Sí, vamos a leer la carta de Ruth y luego vamos a decir si son verdades las aseveraciones. Por ejemplo, dice, la 1, she walks down Telegraph Avenue every day after class. Solo es de seleccionar true or false. Veamos si es cierto. She walks down Telegraph Avenue every day after class. Veamos. No lo veo bien. Yes, every after class. Le di expandir para que lo viéramos todo bien. Ok. Pero creo que hubiera sido mejor. Okay, aquí está. Igual. Aquí está. Dice, Berkeley is a great city. Berkeley, yeah, Berkeley is a great city. Sí, a Walltown Telegraph Avenue, en la segunda línea. I walk down Telegraph Avenue, ahí está. Pero dice, tenemos que asegurarnos que sea todos los días, porque allá dice todos los días. I walk down Telegraph Avenue. Always like every day after class. Sí, pues sí. Every day. It's true. Walk down Telegraph Avenue. Pues sí. Yes, it's correct. It's true. True. No sé cómo cerrar esto. Mejor me voy aquí. Okay, so it's true. Okay. It's true. Entonces, allí depende de la lectura, ustedes van a ir viendo. Si en el momento de que llegue a la 4 no se acuerdan de algo, nítido, regrésese otra vez a la lectura y solo enfóquese en lo que está en la 4. ¿Ok? Nice teacher. You're welcome. Nice to meet you. Nice meeting you. Ok, so terminamos eso. We're going to stop here. So, se fijaron que todo es super nice. No se me pongan nerviosos. It's very easy. No piensen de que tienen presión de que lo tienen que terminar rápido. No. Que tómense su tiempo, háganlo y verán de que es super fácil. Okay? Muchas veces solo porque decimos, ay, es un examen. Estamos acostumbrados de que sea yuca. No es yuca, solo es de comprenderlo. Okay, good. So let's see. Let's see what we have next. Veamos qué tenemos después de eso. Okay, in this session, participants will follow a conversation about neighborhood, taking in account questions like how many, how much, with quantifiers. Okay, aquí veremos los quantifiers. Okay, veamos. Quantifiers. Okay, everybody, how do you like your new apartment, todos? How do you like your new apartment? Eso lo vimos ayer. Oh, good. Entonces estamos en este, entonces, en el 7. Este ya lo vimos. Ah, sí, estuvimos hablando de don Pedro. Sí. Y de la comida. Y esto lo vimos. Está gordito porque come mucha comida. Yeah, de esa. Yeah. Y no. Esta lo vimos. No. Muchas pupusas. No. Ah, pues este es el grammar del quantifier. Terminemos ese entonces. ¿Ok? Good. Vamos okay. A grammar. ¿Dónde Quantifiers. Ok, so. Quantifiers. Dígame. Es quantifiers. Quantifiers, cuantificadores.
que le permite decir si hay uno, dos, o tres, o cuatro cosas. ¿Ok? Ok. Ok, Sofía, can you start reading, please? Perdón. Sofía. Voy a poner los lentes que no veo. Oh, ok, te voy a dar tiempo. Mario, can you start reading, please? Okay. Okay. We use quantifiers. Quantifiers. When we want to give someone information about a number of something, how much or how many, sometimes we use a quantifier in the place of a determiner. Most children start school at the age of five. We ate some bread and butter. We saw lots of birds. Very good. Okay, thank you very much. So, como verán, as you can see, the quantifiers here is most. La primera es most. Y la tercera, lots. Estos son cuantificadores, okay? Sometimes we use a quantifier in the place of a determiner. So, esto es lo que va a determinar cuánto una cosa hay. ¿Preguntas? ¿Questions? No. Good. Maudi, can you do this, please? Okay, a las 11. Sábado. Okay, okay. Quantifier with count and count nouns, we can use these quantifiers with the counts and uncount. No sé cómo pronunciar esa palabra. Uncount nouns. Also, more. Wait. Espérame, Maudi. Sorry. Guys, if it's not your turn, can you turn off your microphone, please? Si no es su turno, apaguen el micrófono, por favor. Solo Maudi. Thank you very much. Maudi, please. Okay. Alt, some, more, a lot of, enough, no, any, most, lot of, less. We have lots of time. John has lots of friends. I can go out. I got no money. There was a lot of food, but on the drinks. But no drinks. Very good. And not so, drinks. Very good. So, como verán, estos son los quantifiers. All, some, more, a lot of, enough, no, any, most, lots of, and less. Questions? ¿Preguntas? No, teacher. Teacher. Yes. What the meaning lots? Porque lot, sé que es mucho, pero con la S. Bastante. No sé si significa lo mismo. Si dice lot, mucho de. Lot es bastante, pero con la S, bastantes. Ok. Y en este caso, por ejemplo, la de arriba dice a lot of, bastante de una cosa. Y lots of, bastantes de varias cosas. ¿Ya? Ah, ok. Any other questions? Thanks, teacher. You're welcome. What is less? Less, menos. Significa que enough es suficiente. Por ejemplo, si yo tengo un vaso de leche. Yo quería, no, a mí me gusta más. ¿Sabe qué me gusta a mí? El té helado de frambuesa. Si yo tengo un té helado de frambuesa, y le voy a decir cuál es el que me gusta, ¿dónde está? Perdí mi vaso. Pero es un el vaso de la jarra, así, la jarrota. So, ese me gusta a mí. Si yo tengo eso, yo tengo enough.
Pero si me dan un vasito así chiquitillo, less, muy poco, less, ¿ya? So, enough es de acuerdo a lo que usted crea conveniente para usted, ¿ya? Por ejemplo, para mí, un nachos de por ejemplo, de Taco Bell, is less, muy poco para mí. Enough es un nachos de La Calaca, trae de todo. Y grande. Okay, ¿me entendieron? Pero eso es por el gusto, teacher, no por la cantidad. Sí, también, también, cierto. Uh-huh. No, lo que pasa es que los nachos en muchas partes solo dan los nachos todos pelados. O sea, le echan poquito de todo. En cambio, en La Calaca, echan los nachos y lo inundan de todas las cosas. De la carne que usted pide o de lo que sea. Eso son. Guácala. Rico. Oh, guácala, oh. Qué rico. Uh-huh. Una bird. Yeah, una dos birds. Una dos birds. Yes, beers, two beers. Beers. Okay, bird. Beers. O como dicen, las heladas. Lot of left. Two cold ones. Las heladas. Two cold ones. Okay, let's practice, guys. Let's practice what you know. Esta es mi parte favorita de esto. Me gusta este nuevo formato y como les ha gustado, así lo he hecho siempre. Let's go. In my opinion, meat, red and white is bad for you. What is the correct answer? In my opinion, blank, meat, red and white is bad for you. All teacher. All. Very good. All meat, red and white. All meat, red and white is bad for you. Pero a mí igual, a mí me gusta la costillita. Tony Romas, las tender ones. Okay, very good. I'm sorry, but there's blank milk. I'm sorry. Coffee, okay? What is the correct answer? Some milk. I'm sorry, but there's no milk. It's black coffee. Okay. ¿Por qué? Ahí está. Black coffee. Porque okay. Dice, I'm sorry, but there's no milk. Pero me lo baso en que al final dice, is black coffee okay? ¿Está bien su café negro? Entonces quiere decir que no tiene leche. Entonces, there's no milk. ¿Okay? No milk. I can't eat things, but cheese makes me sick. Some less. Estuvieron cerca, pero no, mire. Most. I can eat most things, but cheese makes me sick. ¿Por qué llego a esa conclusión? Porque al final dice que el solo queso el queso lo enferma. Entonces digo, puedo comer muchas cosas. No puedo decir todas porque el queso me enferma. ¿Ok? If you want to lose weight, maybe you should eat chocolate. Less. If you want to lose weight, maybe you should eat less chocolate. Very good. Less chocolate. If you want to help me make dinner, you can peel. Para empezar, ¿qué es peel? Pelar. Pelarme. Very good. Pelar potatoes. Some potatoes. If you want to help me make dinner, you can peel some potatoes. Very good. You don't have potatoes, then you don't have 5 or 6. You don't have. Enough potatoes. Can you do any or do other enough potatoes? Yes, enough. Can we have 2 coffees, please, and the bill? Thanks. Did you have two more coffees? Yeah. Yes, 2 more coffees, please, and the bill, thanks. What is bill, teacher? Bill, la cuenta. La cuenta. Ojo, en inglés usted puede decir bill o check. De las dos formas es bien.
check or beer. So bien lo puedo decir in the beer, in the check, please. Y terminamos, chicos. Yay. Y como siempre, vamos a hacer el survey. Veamos qué es lo que dice el survey. ¿Qué aprendimos en esta sección? ¿Qué aprendimos en esta sección, chicos? Ah, que si hablamos de algo que existe, está en presente simple. Very good. Nice, nice. I like that. ¿Alguien más? There is singular. There are is plural. Very nice. Thank you very much. ¿Alguien más? Adverbs, how many plural? And uncountable. Ah, countables and uncountables. Good. ¿Quién más? About countables and countables. Countables and uncountables. Yes. Anybody? Quantifiers. Quantifiers. Very good. Okay. Y nos vamos al final y dice, how will you say the teacher presented the lesson's material? Excellent. Very good. Good. Not bad. Bad. ¿Cómo presentó excellent. El profesor? Excelente. Muy bien, bien, no nada mal o mal. Excelente. Excelente. Excelente, como los nachos de la calaca. Hungry. Excelente. I'm very hungry. Hey guys, that was nice. Hey, tengo hambre. I am hungry. Quizás a toda hora, maybe all the time. Yes. I'm very hungry, so I need to eat. Yes. Midnight snack. Hey, de medianoche. Midnight snack. With two beers. No, with a big glass of milk. En la noche sí me gusta la leche, un vasote grandote. No beers. No beers. En medianoche un vaso de leche fría, helada. Nice. Okay, guys. Okay. Nice seeing you. Have a nice weekend, and I'll see you on Monday, God willing. Los veo el lunes, Dios mediante, ¿okay? Okay. See you Monday. See you Monday. Bye. Bye. Have a question. And sweet dreams. Good night. I have a question. Show you. Sí, fíjese que, bueno, la pregunta sería, ¿y en la plataforma después de cada video vamos a hacer un comentario o no, teacher? Sí, es por eso que les pongo yo siempre ahí discussion or forum, porque después del video o de lo que haya abajo tienen que hacer lo que hacemos en la clase, las preguntas y las respuestas. ¿Ya me entendieron? No, como no, así es, tienen que ir a la plataforma después del video, abajo al final dice forum or discussion, ahí es donde van a escribir lo que practicamos. Ok. Ah, ok. Ok, teacher. Cualquier pregunta, diríjanla al grupo, ok. Y si yo puedo, en el momento yo caigo, o si después lo veo, pues hay ayuda también, ok. Ok, teacher. Nice weekend, guys. Diviértanse este fin de semana. Se lo merecen. Se lo merecen. Thanks. Good night, teacher. Good night, teacher. Have a nice night. Nachos. Oh, man, I'm hungry. Sleep like a baby. Good night, teacher. See you Monday. See you Monday.